Buenos días, bienvenidos al webinar Cuidados y Recomendaciones de Instalación de Grifería Feister. Estamos muy contentos de tenerlos nuevamente por aquí y saludamos a aquellos que por primera vez asisten. Para la mañana de hoy conoceremos acerca de los materiales y productos recomendados para la limpieza y los productos que afectan a la garantía de fábrica. Les recordamos que Retro es la red de profesionales más grande de Panamá, vigente en todas las sucursales de Novi, Coches. Y Conner Signature Store by Coches a nivel nacional. En esta mañana nos acompaña el experto en el tema, el señor Eduardo Tuñón. También queremos recordarles que pueden hacer sus consultas en el panel de preguntas o en el chat, las cuales vamos a responder al final del webinar. Esta sesión va a quedar grabada y la podrán ver en nuestro canal de YouTube, Coches Panamá, por si desean reco eh, recordar algún tipo de información. Ahora sí, le damos la bienvenida al señor Eduardo Tuñón. Le cedemos la palabra y que disfruten el entrenamiento. ¿Qué tal? Muy buen día. Muchas gracias, Patricia, por la por la invitación. Eh, muy contentos de, de poder compartir con, con ustedes el, en, la, en la mañana de hoy. Eh, el objetivo principal de esta. De este entrenamiento básicamente es tratar de, de compartir con ustedes información referente a, a la correcta instalación y manipulación, manipulación de, de la grifería. Eh, sabemos que bueno, el clima de Panamá es un complicado, el agua tampoco es, digamos, de la mejor calidad, entonces, tratar de, de optimizar eh, la inversión que se hace en, en un grifo de, de la calidad de, de, de nuestros productos. Eh, siempre es, es recomendable tener la, la mayor cantidad de datos posibles para, para hacer una correcta instalación y, y, y sacar el máximo, máximo rendimiento de, de, de la inversión que se hace. ¿no? Inicialmente quisiera comenzar um, con eh, un producto que es muy, muy buscado. Nosotros, eh, para nosotros es, es un producto altamente... Eh, valorado sobre todo por la, por la calidad, por las prestaciones, por todos los beneficios que, que ofrece y es específicamente eh, nuestras válvulas de presión balanceada para nuestra, nuestras duchas que son monomando, la, 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 la grifería monomando, monocontrol que llamamos eh, de toda la línea de lujo de, de la parte de Fister que tiene esa ventaja de que, de que utiliza la misma válvula y el mismo cartucho. Eh, para toda la línea de, de, de lujo de grifería, por lo menos en, en la línea de, de coches y novi eh, tenemos disponible en, en acabados tanto satinados, eh, perdón, en ne, eh, negro mate como en, en cromado la línea ladera y la línea carci que viene en este caso viene con, con lavapiés o llenador de tina. Eh, como, sí, que no es, no es necesario digamos instalarlo si no se amerita simplemente se, se, puede, se puede fácilmente taponear esa salida eh, ¿qué, ¿qué características digamos tienen estas, estas válvulas? Y, y me gustaría que, que muchos se llevaran este, esta esta información porque ya nos ha tocado digamos atender algunas, algunas eh, dudas o consultas de, de, de muchos instaladores eh ¿A qué, ¿A qué nos referimos cuando decimos una válvula de presión balanceada? Básicamente nos referimos a que eh, la válvula o el cartucho dentro de, de digamos, del cuerpo de, de bronce tiene la característica de regular el flujo de agua caliente cuando no tienes eh, presión de agua fría. ¿A qué me refiero? Generalmente lo instalamos aquí, este, digamos, una, una, la, lo vemos desde arriba, esta que está acá, el, el nuevo cartucho. Eh, antes de pasar a eso, disculpen, ¿qué sucede? Eh, anteriormente venía una versión gris, era lo, la, la, la versión anterior, y ahora en los últimos grifos que están viniendo vienen con un cartucho negro. Eh, ¿Cuál es la diferencia? Digamos, un, una pequeña eh, eh, diferencia en tamaño. Eh, es mucho más suave de, de manipular, el gris generalmente era muy, muy rígido para, para, para operarlo y eh, es mucho más sensible al tema de... de del flujo. ¿Qué sucede con el cartucho? Eh, tenemos ahí eh, el cartucho anterior, la versión gris y la versión nueva. Eh, la versión eh, nueva, digamos, el cartucho individual trae un pequeño adaptador blanco o acople blanco que eh, se necesita tener instalado para cuando vas a reemplazar uno del gris. ¿sí? El gris es un poco más alto de por sí. Y el negro que viene ahora viene con, una peque con ese adaptador para cuando tengas que hacer el reemplazo. Sin embargo, ya cuando viene instalado de fábrica dentro del cuerpo, no lo trae porque el, el cuerpo es un, po un poco más pequeño. Así que básicamente necesitas el, el, el adaptador blanco cuando vas a hacer un reemplazo. Ya cuando vas a hacerlo, una instalación, no necesitas ese, ese acople para hacer esa salvedad. ¿A qué nos referimos con una válvula de presión balanceada? Cuando tiene flujo de agua caliente por el lado izquierdo y agua fría por el lado derecho, que es lo que generalmente se utiliza, es, acá tendríamos el lado izquierdo, que estamos viendo desde arriba, y acá el lado derecho. Si yo no tengo presión o, o flujo de agua de la temperatura que sea, eh, si no tengo flujo de agua del lado izquierdo, el cartucho automáticamente lo va a percibir y va a bloquear, ¿verdad? A lo contrario, cuando no tengo flujo del agua fría, ¿sí? Y tengo flujo de agua caliente, se va a bloquear el cartucho para evitar quemaduras. ¿Qué sucede si tengo un bajón por algún trabajo que estoy haciendo o un, o, o, sí, un bajón de, 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 de agua fría y solamente el cartucho permite el paso de agua caliente, la persona se puede quemar. Entonces, ¿qué hace este cartucho? Cuando no tienes flujo del agua fría, eh, vas a tener entonces una, eh, un, una restricción, o sea, se va a bloquear, no va a dejar pasar el agua. ¿Qué se recomienda siempre cuando instales este cartucho? Así no tengas agua caliente, no tengas calentador instalado, siempre es necesario tener, tener flujo por ambos lados, tener la conexión hecha que tenga entrada de agua por ambos lados de el, de, del cuerpo, ¿sí? Las dos entradas. Otra cosa muy muy importante es identificar eh, cuál es la posición correcta. ¿Qué sucede? Eh, muchas veces nos hemos encontrado que como tiene las las cuatro eh, las dos entradas y las dos salidas son, son muy similares, eh, igual en las indicaciones y las instrucciones de, de, de instalación vienen, pero siempre es, eh, es bueno recordarlo. Eh, bien, en el mismo cuerpo viene con la indicación cuál es hacia arriba y cuál es hacia abajo. En este caso... Se indica por las siglas de shower o de regadera. La, la que dice aquí arriba, donde aparecen las siglas de shower, es el lado que va hacia arriba. Y acá donde dice top o bañera, ese, ese es el lado que va hacia abajo. Tiene una indicación arriba, abajo y otra indicación arriba para colocarlo de la manera correcta. Um, Sí, la, viene, con una, viene con una mayor sensibilidad a la, a, a la presión. Este, este cuerpo nuevo es mucho, mucho más eh, resistente. O sea, básicamente, viene también listo para hacer instalaciones cruzadas o back, back to back cuando tienes que instalarlo, digamos, eh, en la parte, de, 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 en, en una sola pared, instalas eh, para un baño y para el otro. Eh, tiene o sea, el, el cartucho en sí posee. El, el disco cerámico, la tecnología de disco cerámico que eh, permite, digamos, el, el, eh, una mayor durabilidad. Eh, o sea, a, aproximadamente tiene una vida útil de entre, de, de entre 150 años, 150 años, la vida útil del disco cerámico es lo que está, digamos, comprobado. Pero obviamente en condiciones normales, o sea, es un disco que no se va a gastar. Por eso viene la grifería, nosotros viene con. con la garantía de, de fábrica, tanto antigoteo como eh, en lo que es la línea de acabados. Como les comentaba, esta es la, la versión anterior, el cartucho que encontrábamos anteriormente. Cuando ustedes se encuentren con un cartucho como este y necesiten reemplazarlo por uno nuevo, recuerden que tienen que instalarle el, el adaptador eh, blanco, ¿no? que, que es el que viene ya en el empaque cuando viene el repuesto. Como le comentaba, bueno, esta es la, la nueva evolución del, del, del cartucho. Viene, viene también con la junta, la, con, con el control de temperatura eh, o, o la, el regulador básicamente de apertura. Este regulador es esta parte que va aquí arriba, que ustedes pueden ver en amarillo. Generalmente vienen otros colores, vienen eh, de, dependiendo, digamos, del lote de, de fabricación. Eh, lo van a encontrar en azul, lo van a encontrar en verde, lo van a encontrar en rojo, lo van a encontrar en amarillo. Son, digamos, algunas de las de las eh, de los de las evoluciones en que se que, que se han ido haciendo. Y esto qué hace básicamente permite eh, una mayor apertura del lado de, del agua caliente. Cuando lo tenemos, eh, digamos, instalado nuestra grifería instalada en la en la regadera, nos vamos a dar cuenta. lo puedo ver acá en la, en la misma ducha para indicárselo mejor. Ok, cuando tenemos, digamos, el, el, el tema instalado, el cartucho instalado, ah, también lo podemos ver en gris, eh, este pequeño copete o, o tope nos va a permitir que cuando, si viene regulado, a la, a, viene, tiene tres letras, ¿no? Cuando lo regulas a una letra, aquí mismo en la, en la misma junta, te aparecen la, esas tres letras. En la letra, digamos, C, te va a aparecer... O sea, vas a poder, te va a permitir abrir el maneral hasta, digamos, si te imaginas un reloj, hasta que marques las 3 de la tarde aproximadamente. Si lo corres un poco más, lo, lo puedes eh, elevar un poquito más, digamos, como hasta las 3, como hasta la, que te marque las, las 10. Y acá te va a marcar que te marque las, las 5, digamos, te va a permitir que, que abras un poco más. Si quieres permitir un mayor paso de agua caliente, básicamente eso es lo que hace ese, ese pequeño copete, o sea, te va a permitir tener una mayor, mayor amplitud de giro eh, de tu lever, que básicamente es lo que te controla, es una mayor, lo que te permite es una mayor, mayor salida de, eh, de agua caliente. Cualquier duda, consulta que tengan, pueden irla anotando y vamos a dar tiempo, vamos a tratar de dar tiempo suficiente para, para acuar todas las dudas que tengan eh, al final de la, de, la, de la exposición. Así que no, no tengan ningún momento. Tenemos que echar para atrás para explicarlo. Sin ningún problema podemos, podemos proceder. Este es básicamente el corte, o sea, el corte interno de cómo era anteriormente el, el, la la estructura interna del cartucho anterior y la estructura del cartucho nuevo digamos el disco cerámico está después del paso anteriormente estaba antes sí del, de, del paso de, de la restricción así que lo que eh, acá está está después y tiene muy, eh, mayor, eh, digamos mayor control de mayor sensibilidad a la, al tema de la presión Eh, algunas cosas, algunos, digamos, situaciones que se pueden dar ya cuando está el, el, el producto instalado es que, bueno, si es, sobre todo si es una, una construcción nueva, te vas a encontrar con que eh, al momento de que empiezas a, a, a tener presión o, a, o a habilitar el, el flujo de agua en los distintos apartamentos, eh, y si sobre todo si trabajas con con CPVC en las líneas de agua caliente sobre todo te vas a encontrar que esas ristras de cuando cortas el CPVC cuando entra presión de agua se van a ir eh, atascando en lugares donde donde va a encontrar alguna alguna resistencia ¿no? alguna algún, eh, algún bloqueo sobre todo eso lo vas a ver en las partes de eh, los, los, los filtros ¿no? de, de entrada de agua en este caso eh, vemos la acumulación de, de sedimento. Ya esto puede pasar en el lado de agua fría o el lado de agua caliente, independientemente de dónde hayas estado utilizando eh, el PVC o cómo hayas instalado el cuerpo también, eh, y te va a bloquear. O sea, esto se puede limpiar, se puede remover, pero obviamente si ya está instalado es mucho más complicado. Así que se recomienda siempre tener la, la, eh, la seguridad de haber hecho el, el tema de, de, del purgado de la línea y eh, 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 en el tema de duchas, de pronto hacerlo periódicamente, ¿no? Para, para poder tener una, una seguridad, una garantía de que, de que estás utilizando el producto correctamente. ¿Qué sucede? Eh, con el tiempo a veces pasa que eh, no tienen como una... Eh, empiezas a tener como poco flujo, eh, empieza el calentador no enciende. Eh, sientes que cuando, cuando la persona lo utiliza o si tú lo estás utilizando, sientes que eh, la presión como que disminuye y eh, esa es una de las, esta puede ser una de las razones, ¿no? Lo, lo, los sedimentos. Esto también puede pasar que en las regaderas, en las regaderas y en los aireadores, tanto de, de los, los filtros de la, la grifería de, de lavamanos como de cocina también te puede pasar, como vamos a ver más adelante. Eh, otra característica que, que la grifería Fister está, está ofreciendo en, en algunos de los modelos es, la, es lo que nosotros llamamos el Quick Connect, o para conexión fácil, sin necesidad de tener que estar um, en, todo, en todas las conexiones, utilizar eh, herramientas o, o acoples, o tener que estar colocando teflón, sino que um, trae algunos aditamentos que te que simplemente funcionan a manera de plug que simplemente conecta sin necesidad de tener que instalando eh, tener que estar instalando ningún otro aditamento adicional eh, algunas griferías de lavamanos, en este caso la, la, los, los lavamanos de 8 pulgadas de la, de la familia carcis traen este sistema eh, recomendamos siempre a la hora de instalarlo tener mucha precaución de, de no botar piezas de de colocarlo de una manera que que quede que instalado que, que no tropiece con, con otras mangueras o con eh, la, la llave de abasto, sino que, que, sea, que tenga suficiente digamos libertad y mover las mangueras para, en otra posición, cosa de que no bloquee el movimiento de, de estas, porque son, son flexibles. Eh, pero si en un momento dado están muy, muy contraídas, se pueden este, quebrar o um, partir, o, o, o sí, quebrar básicamente y van a impedir el flujo del agua. Es mucho más rápido, te ahorra espacio, o sea, no necesitas herramientas, o sea, por, eso, por eso se pueden dar cuenta en los empaques cuando viene este, este, este símbolo aquí, se van a dar cuenta de que, de que tiene esta, esta ventaja, ¿no? Otra ventaja que tiene, otra característica que, que recomendamos siempre a las personas es tratar eh, en, lo, en los dispensadores de jabón, sobre todo, ¿qué sucede? Eh, en muchos casos... Eh, lo, no, no lo dejan bien conectado, lo dejan un poco abierto, o eh, hay grumos o restos, digamos, de, 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 de algún otro producto que se haya eh, acumulado en el depósito y puede taponar la, la salida del dispensador de jabón. Eh, Todos estos productos, como eh, lo que están viendo aquí ahorita todo está garantizado, todo viene con garantía de fábrica. Así que algún problema que, algún que se presente, algún tipo de, de, de inconveniente que tengan con el producto, se acercan a donde lo adquirieron. En Panamá, todos nuestros distribuidores cuentan con eh, los, los contactos para, para realizar las visitas técnicas. Básicamente, puedo decir que yo soy el que, eh, soy yo mismo el que, el que recibe la gran mayoría de, digamos, de las comunicaciones de parte de los clientes y yo soy el que me encargo entonces de, de, de ubicar eh, al técnico para que haga la visita. Tratamos de no pasar más de 24 o 48 horas en ese rango para hacer una inspección, así que eh, cualquier tema, inconveniente que tengan con, la, con el producto donde usted lo haya adquirido, acérquense que allí tienen los teléfonos de nosotros para eh, validar entonces el tema de la, hacer una inspección y validar entonces el tema de la garantía. Eh, como les comentaba, el tema el, el, el solo el solo tile o el dispensador de jabón simplemente levantando el, el, la, la salida del jabón te queda el acceso para hacer llenar el depósito sin necesidad de, de estar metiéndote debajo del fregador y, y tener que estar uh, incomodando, ¿no? Sino que simplemente desde arriba haces el, el refil del, del depósito de jabón. Eh, las placas, las placas son muy, eh, muy versátiles, sobre todo cuando tienes, te estás reemplazando un grifo que es de, de que tiene, um, que es de doble, un grifo doble de cocina y quieres instalar uno que sea monomando, que sea alto, eh, toda la grifería viene con su placa eh, que te ayuda a tapar, no tienes que estar colocando eh, tapón ciego y nada de eso, sino que ya directamente esta grifería, te ofrece la ventaja de que trae su placa, eh, que, que es opcional, puedes o no puedes utilizarla, así que te da la opción de, de instalarlo con la placa sin neces necesidad, no necesitas estar utilizando tapón ciego. Eh, otra ventaja que tiene la grifería Fistela es el Spot Defense o el Antimanchas, es un acabado que es muy similar a la, al acero inoxidable y que eh, es mucho más fácil de limpiar. No quiere decir que, que no, si lo tocas no se la marca o que... Si, o que el, el jabón, si le cae, no se va a ver esa marca, sino que es muy, mucho más fácil de limpiar. Sabemos con el tiempo, la, la, la grifería va en toda, todo lo que es metal se, le, se va quedando con el tiempo. Esta, esta película de, de, de cuando se cae, cae el agua, eh, los, los minerales, el agua se evapora, los, los minerales que como que se impregnan en el acabado y con el tiempo es mucho más difícil, pasa con el jabón, pasa eh, con la, las marcas de, de cuando está la mano engrasada, también todas esas van, se van acumulando en la grifería, este acabado específicamente, que es Spot Defense, eh, que viene en la grifería de cocina sobre todo, y también ya está llegando también en, en lavamanos y, y duchas, te permite digamos limpiarlo mucho más fácil, o sea, es con un paño de microfibra, eh, ligeramente húmedo, es digamos la, la forma más efectiva de limpiar un grifo sin necesidad de estar utilizando ningún producto adicional eh, o producto abrasivo que te pueda eh, con el tiempo deteriorar el acabado es, es otra versión de lo mismo eh, tenemos también la eh, cuando la grifería tiene eh, rociador ¿no? que trae que trae que viene con botones integrados eso le llamamos el dual spray qué sucede eh, es un cambio de chorro, ¿no? Tienes un chorro, el chorro fluido, el chorro constante que siempre eh, el, el siempre hemos visto en toda la grifería y, y este un rocío ¿no? Más esparcido para para utilizar esta ventaja o este o esta característica se necesita siempre que el grifo tenga una buena una buena presión para que se sostenga, ¿no? Eh, siempre eh, nosotros tratamos de, de, de medir siempre, de estar constantemente verificando las, la, la, las presiones y eh, estos grifos funcionan a partir de 25 psi, eh, 25 psi que es bastante bajo, eh, a partir de eso te permite utilizar, te permite utilizar todas estas características. Um, obviamente que si tienes, estás utilizando el grifo y estás muy cerca de esos 25 psi y alguien abre un inodoro o abre una, 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 una llave de, de tina, obviamente el flujo va a caer un poco y puede que te afecte un poco el, el o que básicamente no te, no te permita usar el, el cambio, ¿no? Entonces, mientras más cerca estás del nivel bajo de presión, es más, más eh, probable que al tener más flujo o, o requerir estar utilizando otra llave en la casa, puedes bajar de esos 25 PSI. ¿no? Es lo mismo que pasa también con el tema de los calentadores, hay griferías que tienen eh, restrictores para ahorro de agua. Actual la grifería de lujo de Fister tiene, tiene ahorradores de agua. Entonces, eh, mientras menos presión tengas, más cerca estás de esos 25 PSI, va a ser más eh, probable que eh, en algún momento puedas. Eh, si estás usando un calentador de agua, y estás con la presión muy baja y activas otra llave cercana, puede que te bajes entonces por, de, por debajo del rango y eh, te apague el calentador. Entonces, Mientras mejor presión, siempre es más recomendable utilizarla. Toda la grifería de Fister está testeada en laboratorio eh, para lo que son las mangueras, los aireadores, los émbolos, eh, los restrictores. Todo está testeado eh, para, para soportar altas presiones independientemente de la temperatura. Eh, si tú quieres, por el dado caso, quieras utilizar una grifería. Solamente con agua caliente por ambos lados, si es una grifería doble, está perfectamente capacitada para utilizar solamente agua caliente. No hay, ni, digamos, ningún tipo de, de diferencia. Básicamente, nosotros identificamos los cartuchos, obviamente, por, el, por, el, por la orientación del giro. Eh, pero todas nuestras, nuestras mangueras, nuestros rociadores, todo está testeado para, para alta temperatura y eh, con alta presión. Otra ventaja que trae la grifería también son estos sellos. Eh, que nosotros llamamos el tight seal eh, es, una, es como una pequeña espuma que lo que hace es que te, te omite el tener que estar utilizando silicón o algún otro producto para, para sellar básicamente si tienes una superficie completamente plana e instalas el grifo correctamente no tienes que instalarle ningún tipo de de, 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 de sello o de producto eh, para que no tengas eh, goteos o filtraciones hacia abajo del del mueble. Otra para la grifería de manguera, eh, siempre, siempre se recomienda colocarle toda esta grifería que tiene, que, tiene, que tiene manguera extraíble, tener un contrapeso, instalar el contrapeso que no quede obstaculizando o, o, o en el movimiento cuando hacer la prueba, cuando lo vas a instalar, jálalo y mira hacia abajo si el contrapeso no queda, eh, digamos, trabado o en, eh, en su movimiento normal. Eh, que quede atascado en alguna otra manguera o alguna llave de paso o eh, la batería de, de, del, del mismo drenaje de lo que estés utilizando siempre es, es recomendable tener ese, ese movimiento libre ¿no? eh, aquí ellos traen uno, como unos pequeños ganchos para, para que sea más fácil sujetar o próximamente creo en la grifería de la nueva línea que está que va a estar, estar pronto a llegar eh, va, a venir con, va a venir con un sistema magnético ya no va a tener este output, sino que va a ser, va a tener unos magnetos que va a ser mucho más fácil también eh, que el, el cabezal no quede guindando, sino que quede, quede en su posición correcta. Las mangueras flexibles eh, de la grifería, que sobre todo la que tiene de lujo, o sea, son sub, tienen buen largo, tienen buena, buena resistencia, vienen ya con las, las, las conexiones de tres octavos para que lo conectes directamente a, la, a las llaves de ángulo, eh, como les comentaba también, el tema del, del, eh, del contrapeso, siempre es bueno tenerlo, eh, ese espacio libre, ¿no? Sabemos que abajo eh, de los fregadores, de los lavamanos, es un poco complicado esa parte, pero para un óptima, óptimo uso del producto se recomienda tenerlo así. Otras formas de, de las conexiones, sobre todo en la línea de cocina, todos de plug, sin necesidad de eh, solamente la una pequeña rosca aquí que no es necesario colocarle ningún tipo de, de, de empaque ni nada de producto de teflón nada de eso sino que simplemente roscando y acá eh, a manera de plug el producto se va a conectar si, si, y con, con ningún tipo de, de riesgo en el tema de, de tener goteo en las regaderas eh, sabemos pasa mucho que cuando colocas una regadera con el tiempo empiezas a ver como que sale eh, algunos chorros hacia los lados o, o eh, inclinados en vez de salir completamente eh, vertical de cuando, cuando tienes eh, tu regadera nueva. Esto es básicamente por la acumulación de sedimentos que se va dando, ¿no? Tienes eh, el agua toda trae, trae mineral, todo el agua trae mineral y, eh, y esos pequeños sedimentos se van acumulando en las salidas, ¿no? Que son bastante pequeñas. ¿Y qué sucede? Eh, empiezas a bloquearla, Así que la, 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 el White Clean. Eh, digamos, una, eh, es un material, una tecnología que utiliza un material bastante flexible, bastante fácil de limpiar simplemente con un paño. Eh, periódicamente, recién, la, eh, ya que lo vas comprando, esperas tres meses, cada tres meses, cada cuatro meses vas limpiando la regadera para evitar eh, que, que se vayan taponando ¿no? las, las pequeñas salidas y no tengas ningún tipo de, de inconveniente, ¿no? de que, de que se te, te, te baja la presión o que hay chorros que no salen en la dirección que. Que uno desea. Eh, tip para, la para los instaladores y las personas que, que, que de pronto van a comprar un producto nuevo. Mucha de nuestra grifería y viene bien indicada en la parte de afuera, trae, eh, digamos, ciertas herramientas para el mantenimiento periódico. Trae herramientas para hacer la instalación que se ajustan, digamos, a la medida de las tuercas y de, los, de, la, de, las, sí, de las tuercas que, vaya, que necesites apretar y trae algunas piezas eh, trae una pieza básicamente que es para eh, remover los aireadores cuando tengas que hacer eh, recién instalado la purga de la línea y con el tiempo también eh, hacerlo periódicamente así que estas piezas clave que no la no la no la boten eh, sabemos que vienen muchos muchos empaques muchos papeles etcétera pero siempre tener que tomarse un par de minutitos en ver eh, las características del producto que se está instalando para ver si tiene eh, alguna pieza adicional que puedas necesitar en el futuro para, para evitar, ya sea que lo tengas que reubicar, que tengas que hacer un mantenimiento, eh, guardar las piezas ¿no? en, en, en una cajita de herramientas aparte. Esto es lo que les comentaba, el tema del aireador. El aireador es lo que nosotros regularmente conocemos como el filtro, ¿no? por donde sale el agua y que con el tiempo puede, puede desgastarse, puede eh, taparse. Entonces, es importante tener, el, el, eh, cuando son así, que son eh, internos, que ya viene integrado, se, eh, tener la, la pieza, ¿no? Guardar la pieza para que, que es la necesaria para hacer el, digamos, el remover el aireador lavarlo, limpiarlo, eh, quitar algún exceso de, de, de sedimento, de teflón, como vimos también anteriormente con el tema de, de las ristras de, de el PVC de cuando se corta algún otro producto que quede en la línea eh, tratar de utilizarlo para para removerlo no 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 sacarlo a la fuerza y si se deteriora el todo entonces bueno tratar de, de, de contactar de contactar donde se adquirió el producto para para nosotros entonces en caso de estar, tenerlos disponibles suministrarle la pieza para que pueda digamos hacer el mantenimiento Um, otro producto que viene integrado ya en casi toda la grifería de lavamanos de de, de Fister en las líneas de lujo estamos hablando eh, es el push and seal el push and seal es digamos un drenaje mucho más fácil de instalar mucho más simple mucho más sencillo eh, puedes ajustar la, la altura puedes cortarlo sin ningún problema para para, para que te dé la distancia para eh, acoplarlo al a la al drenaje eh, en el tema de lavamanos es un sello simplemente empujándolo, ¿no? Vas a empujarlo y te va te vas a bloquear el lavamanos y eh, el drenaje de lavamanos y vuelves a, a presionar y vuelve y levanta, ¿no? Para que para que, puedas. Puedes tener es Simplemente girando, tiene una pequeña roca interna, puedes girar, girarlo para para desmontarlo y hacer la limpieza de, del drenaje, ¿no? Siempre es complicado, se va eh, algún papelito, eh, incluso hasta una sortija, cosas importantes a veces pasan que se puede, pueden irse en el drenaje. Y eh, aquí tienes la ventaja de desenroscarlo. Puedes desenroscarlo y no tienes ningún inconveniente. Es mucho más fácil y, y mucho más ventajoso de instalar que, digamos, el, el sistema convencional que utiliza estos, estos herrajes de, de metal. ¿no? Eh, esto con el tiempo se oxida. Eh, esta este seguro esta tuerca aquí es súper complicada de, de, de instalarlo acá se te puede quebrar aquí en el, en el en, eh, donde se conecta con la varilla o sea, mil cosas que te pueden pasar eh, todo esto te lo puedes ahorrar con el push and seal eh, el sistema de, que, que que trae Fister también viene eh, individualmente se puede comprar individualmente eh, así que es mucho más eh, práctico, ¿no? Si quieres reemplazarlo que algo que ya tienes instalado, puedes comprarlo individualmente para hacer, para utilizar el push and Promedio eh, de algunas pruebas que se han hecho, tiempo de mora en la instalación, en algunos casos tienes eh, casi 20 minutos para poder instalar este sistema una persona experta. Eh, una persona, eh, ese mismo experto, te puede tomar tres minutos aproximadamente, tres minutos y medio. 315 minutos 15 para eh, instalarlo. Súper, súper fácil. Eh, recomendaciones para hacer la instalación de la grifería: qué materiales utilizar y qué no en general. Y esto no solo para Fister, sino para cualquier grifería. Eh, en la grifería, digamos, más eh, de precio medio, de precio bajo, que puedas estar, estar instalando eh, de, de nuestra marca, eh, que no trae el Taichil, que no trae esta espuma que, para hacer el sellado. Nosotros recomendamos al 100% utilizar masilla de plomero. Es un producto súper fácil de utilizar. Es especialmente diseñado para hacer estos, este sellado en la parte interna. El teflón también, es, eh, en los que no sean eh, eh, Quick Connect, puedes utilizar el, el teflón sin ningún problema. Ya si, cuando, cuando utilizas algún producto que digamos, no esté recomendado dentro de las, de, las, de las indicaciones de instalación, corres el riesgo de que puedas invalidar la garantía del producto. ¿Y a qué producto, digamos, eh, nos referimos? Bueno, básicamente, en algunos manuales de instalación, te, eh, te menciona cuáles son las herramientas que puedes requerir en algún momento útil eh, para utilizar para hacer esa instalación. ¿no? Eh, viene indicado debidamente en los mismos manuales. Pero, ¿qué sucede con un producto que es muy buscado por, eh, uh, por la gran mayoría de los instaladores, ¿no? Ya se, eh, se ha ido obviamente eh, diseminando el uso de, de, de la masilla de plomero, pero en algunos casos, porque, no sé, por desconocimiento, por tiempo, por porque bueno, no 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 ha entrado en contacto con el producto, se utiliza siempre ese eh, producto mayoritariamente el el silicón. El silicón es un producto que es altamente corrosivo. No sé si ustedes han visto alguna vez algún grifo desde abajo o, o, o cuando empiezan a salirle como unos pequeños grumos o, o granitos o eh, el, el acabado ese fino que tiene la grifería, que es completamente plano y brillante, empieza a deteriorarse, como a levantarse. Eh, podemos decir con casi total, total seguridad que eh, es un producto que se ha corroído por, porque se ha instalado la masilla, eh, perdón, el silicón. El silicón está compuesto en cierta, en cierta medida por el ácido acético. El ácido acético es un producto corrosivo, es, es, es lo que particularmente te da ese olor como a amoníaco, como a, eh, por decirlo así, como a sudor viejo. Eh, una camiseta que dejes en una bolsa y la está sudada y cuando la vayas a sacar de esa bolsa sientes ese olor así, ese olor como a... Es, es fuerte igual que lo ha manipulado el silicón sabe sabe a qué olor me refiero ese olor es corrosivo eso es un vapor que sigue emanando eh, hasta que, que ayuda digamos a curar el mismo, el mismo producto para que para que seque bien para que, que selle completamente sin embargo en ese proceso eh, lo que ha provocando es que el metal que quede digamos expuesto a ese a ese vapor con el tiempo va, va a correrse. ¿no? Entonces, eh, tratar de eliminar al 100% el uso del silicón en contacto con la grifería. ¿sí? Eh, se, se, hay que ser muy específico. No es que no se utilice el silicón, sino que no lo utilices en la, eh, en, para que entre en contacto con la grifería. Si lo utilizas, digamos, para, para hacer un lavamanos, para hacer un fregador, es completamente eh, eh, permitido el uso, no tiene ningún problema no te va a invalidar la garantía para para si, siempre y cuando entra en contacto con el grifo en ese caso sí este eh, te puede dañar el acabado no y que no 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 se quiere Algunas de las de las lo que a lo que me refería es cosas que pueden pasarle cuando, a la grifería cuando cuando instalas te excedes mucho en, en el uso del silicón ese vapor se sigue emanando eh, también esto puede pasar cuando utilizas eh, productos muy fuertes. En algunos proyectos de construcción nos ha pasado que cuando están haciendo la instalación de la, de la grifería, eh, de pronto esa misma persona está trabajando con gypsum o con otro, otro producto químico y eh, se va a lavar las manos o, o está instalando y entra en contacto con, con este producto eh, y lo quiere limpiar luego, ya sea con tiner o con, con algún otro solvente así fuerte. Eh, pintura que quieras remover también eh, o utilizas algún producto digamos un brillo o algo que sea algo que sea abrasivo puede también provocar que, que, que el acabado se deteriore y te brinde entonces eh, esta, este aspecto no este aspecto de que de, de, de grumos o de productos de, de deterioro en el acabado en las regaderas puede pasar también eh, cuando sí cuando la, la limpias o, o el producto está expuesto a un producto abasivo, te puede pasar también que se que se con la limpiado con, con algún producto solvente eh, algunas de las cosas que nos hemos encontrado algunas instalaciones que, que algunos colegas han hecho eh, instaladores yo no soy plomero no 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 tengo la certificación de plomero pero bueno en el tiempo que tengo de estar trabajando acá se ve de todo se ve de todo eh, y bueno es tener un poquito más de precaución a la hora de, de utilizar el producto. ¿no? Eh, acá otra, otra forma también en que se utilizó, el, o sea, parece que no tenía la placa de plástico que va abajo y básicamente la reemplazó por, por sellador, por este sellador, ¿no? O sea, esto a la larga acumula más hongo, si no es un producto anti hongo, eh, y no es, no es el uso recomendado del ¿no? producto. Eh, cuando se limpia, como les comentaba, con con solventes, productos químicos muy muy abrasivos, te pasa esto eh, que el, el acabado se ve expuesto y, y aparecen estas como estas quemaduras, ¿no? En, en la parte de la en, en el acabado y no se ve no se ve el aspecto eh, como se debe. Esto es falta de limpieza, definitivamente un producto que creo que nunca vio un trapo, nunca vio un un paño para, para ser limpiado y qué sucede eh, esto toda la grifería que tener cuello básicamente generalmente en las en la cocinas es movible no puedes moverlo con el tiempo esto se va atascando eh, todo ese sucio polvo grasa que se va acumulando se seca y se vuelve casi como un es casi como un concreto como un, un cemento que se que se adhiere allí y ya te, te impide entonces el movimiento no entonces ya puedes partir el cuello, se puede rajar. Eh, obviamente, si esto es para girar, imagínense cómo será la rosca que está acá abajo, en caso tal que tengas que cambiar un o-ring, o sea, es mucho, mucho más, más complicado para hacer todo el mantenimiento. Igualmente, para, para remover un tornillo de acá, para cambiar el émbolo, etc. Entonces, es la, la, la importancia de la limpieza de los productos. Eh, y terminando la parte ya para, para entrar en la parte de preguntas, para que vayan preparando. Si tienen alguna duda de algo que ya hemos visto anteriormente. Eh, acá lo que vemos es eh, cuando utilizas un pozo brocal. Tiene, por ejemplo, una casa que se ha instalado, eh, se ha conectado a un pozo brocal y no le instalas un filtro de sedimentos en la, en la toma de agua de, de la entrada a la casa. Eh, sucede esto en ¿no? un grifo de un acabado muy fino. Eh, un producto eh, relativamente de precio eh, medio-alto que se daña porque no tienes la precaución de instalar un, un sedimento, un filtro de sedimentos, ¿no? Entonces todo esto es arena que se va acumulando. Miren el agua cómo sale, se ve completamente turbia. Entonces eh, bloqueas completamente los aireadores, se, se topan, se secan. Esa arena se, se te obstruye completamente y te impide eh, que fluya el agua. Así que si vas a trabajar o, o tienes alguna... alguna conexión a un pozo, lo mejor es instalarle eh, un, un filtro, ¿no? Igualmente por salud también y por el, por el mantenimiento del resto de los instrumentos del hogar. Lo que les comentaba de, de los, los, lo que es, en los aireadores y en las regaderas, de, también se va acumulando el tema de, de las ristras que se van, que te van bloqueando el, el, el flujo, ¿no? Entonces, eh, hacer, hacer la, la verificación siempre. A veces, cuando lo primero que hizo el grifo se dañó, el grifo se tapó, eh, pero bueno, es fácilmente, es muy fácil desmontar un, ya sea un aireador o una regadera para darte cuenta si hay y tener indicios de que si hay sedimentos en la línea que te pueden estar causando otro tipo de problemas en casa. ¿no? Esto fue un filtro de carbón que se dañó, bloqueó también el grifo, así que también para que lo tengan en cuenta que estas cosas pueden pasar también aunque tengas un filtro instalado también. Eh, puede, puede tener algún problema el empaque se haya dañado y, y todo el carbón que, que te hace el, el, la filtración eh, se esté pasando para, para el grifo. Eh, exceso de grasa, eh, productos que se mal, mal, mal instalados se le instaló grasa por fuera para darle mayor movimiento eh, bueno sin palabras allí prácticamente o sea, una, una mala instalación también. En mala manipulación también, a veces, que sucede? Eh, no medimos bien y queda demasiado pegado, o no utilizamos la herramienta adecuada para hacer la remoción de, 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 los, de los émbolos. Así que, así, tener, tener, no utilizar llaves, pinzas de presión para, para hacer este tipo de, sino ya herramientas hexagonales, digamos, para, para removerlo o una llave eh, que, de, que tenga la medida, ¿no? porque Puede, puede pasarte esto ya para, para hacer el cambio, para quitarlo para reemplazarlo, si tienes goteo es prácticamente es muy muy difícil tratar de removerlo cuando ya se ha desgastado de esa manera eh, como les comentaba si no mides bien, te pasa esto y no tienes digamos como, porque aquí ya cuando quieres abrir o cerrar, no cierra del todo porque empieza a topar ya la parte de atrás, entonces eh, estar bien conscientes de, del espacio de cómo vas a instalar y la medida de, de, del producto que estás instalando para que no te vuelva a suceder, ¿no? Porque sí hemos tenido clientes molestos por esta parte, pero ya es algo que no que se escapa de las manos de nosotros. No es un tema de garantía, sino que es un tema de instalación que se hizo de forma, digamos, inadecuada. Entonces, bueno, si quieres, eh, Patricia, podemos ahí, abrir también ya el tema de, de las preguntas mientras vamos terminando acá. Si hay alguna que, haya, que, haya, que ya está escrita o, o algo que. Que quiera participar, si hay la posibilidad de que, se, que quiera abrir el micrófono a alguno para hacer la pregunta directamente, se puede hacer, no hay ningún inconveniente. Acá, temas también de instalación en la parte de abajo, eh, yo recomiendo utilizar grasa, eh, perdón, cuando instalas, instalas este tipo de grifería que tiene estos herrajes de metal abajo, tratar de utilizar eh, 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 vaselina, la vaselina natural. Es un producto que te ayuda, una vez que has instalado esto, te aísla de la, de, la, de la humedad. Hay veces que sí, hasta con el WD40 es un producto también que te puede utilizar, pero al ser tan líquido se puede, se puede correr y no te no, no se queda allí, ¿no? Pero la, la, la vaselina natural sí te ayuda, si sabemos que es un lugar húmedo, eh, en un bosque eh, hacia el interior eh, o, o muy cerca a la playa también te puede pasar. Eh, la vaselina te ayuda muchísimo para, para, para aislarlo no todos los, los componentes de metal que tengas por allí este puedes uh, valerte de ese producto para, para y no te va a invalidar la garantía tampoco ¿no? no hay ningún problema en ese en ese sentido y ya la última digamos eh, tener cuidado con los niples los que la, la, las tomas de agua a la pared eh, cosas que se pueden dar eh, se, 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 se atrase se corroe muy fácilmente. Eh, hay que estarlo cambiando periódicamente porque te, esto te daña la, 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 los tubos, los, te, te bloquea los tubos de abasto, te daña eh, las llaves de ángulo. Eh, obviamente, ya por temas de salud, ni, ni digamos, ¿no? Miren, la calidad del agua que puede salir de allí de un, de un producto como este es muy, muy. Eh, ya muy deteriorada, no, 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 no reúne las condiciones. Entonces, para tenerlo muy en cuenta a la hora de, de, del mantenimiento que tengas en tu casa, eh, considerar también cuando cambies las llaves de, de ángulo, a las mangueras de abasto, también considerar cambiar los niples de donde estás eh, tomando agua. De nuestra parte... Patricia, sería, sería entonces eh, eh, momento para, si hay alguna pregunta, alguna duda, consulta de cualquiera de las partes que hayamos visto en, en la parte de, de Fister, con, con mucho gusto podemos eh, proceder con ello. Sí, muchas gracias Eduardo por la información que nos has brindado. Eh, actualmente no hay preguntas. Eh, si algún participante desea realizar alguna pregunta, tienen alguna duda, alguna, necesitan algún tipo de recomendación, algo lo pueden hacer ahorita. Tenemos eh, unos minutos para que puedan hacer su participación. Eh, tenemos eh, a Gerardo, Gerardo Valdespino, que está levantando la mano. Eh, no tenemos a, a el, el micrófono. Si nos puede escribir su pregunta, por si tiene alguna duda, sería preferible. A ver, el, ajá, por aquí tenemos entonces, tenemos a Edgar de Gracia que está haciendo una pregunta. Dice: Si tengo un grifo que gotea, pero del lado donde abre y cierran las llaves, ¿cuál sería el daño? Eh, está del, del mismo control, sería de, la, de donde manipulas para abrir y cerrar. Eso probablemente sea, sea tema de, del émbolo. El. Dependiendo del sistema que estás utilizando, si es un tema, si es un émbolo de discocerámico o, o uno de empaque de, de caucho, eh, puede, sí, con el tiempo, los, eh, todos los, los gorrins, todas las piezas de caucho, todos los empaques, con el tiempo se cristalizan eh, por el, el, el tiempo que por, o sea, tienen una vida útil eh, y se endurecen. ¿Qué sucede? Que al endurecerse, este, eh, pierden esa flexibilidad y dejan que pase el, el agua y por el mínimo espacio que tengas vas a tener fuga entonces sí sería eh, tema de revisar los émbolos puede ser también que estás eh, no está bien apretado no está bien apretado y como te dije si no está bien a veces de, de fábrica puede pasarte eso no, no es que necesariamente lo hayas utilizado mal te puede pasar de fábrica que, hablando en general de todas las marcas, ¿no? Eh, que uno de esos empaques entonces está mal, está, está deteriorado ya es el tiempo que se cambie. La mayoría de esos, de esos, de esos, de esos empaques tienen, tienen repuesto o el mismo émbolo también, por lo menos en la línea de Fisher, tanto las líneas de lujo como las líneas, digamos, de económicas, tienen repuesto disponible para, para hacer eh, el cambio. ¿no? Y es súper fácil ahí cualquier, eh, un plomero... Eh, tiene acceso a, a saber dónde, dónde cambiar y qué es lo que tienes que hacer. Todavía está Gerardo con la mano arriba. No sé si no, no podía escribir la pregunta o tiene dónde, o si la envió, no sé, no, no sé si la llegó a mandar siempre. No, tiene la mano levantada, pero no ha colocado ninguna consulta. Y el señor Edgar nos da las gracias por la respuesta. Eh, si tenemos alguna otra pregunta, otra consulta, pueden. ok ya el señor Gerardo escribió, dice dónde puedo conseguir los repuestos y cauchos de la grifería. Sí, eh, en Novi Coches tenemos un amplio surtido de, de repuestos de la línea que generalmente, de la, las líneas que se manejan dentro de, de Novi Coches. Eh, contamos con los repuestos disponibles. Eh, en caso tal que, que de pronto se dé el caso que, que no esté disponible, eh, eh, con cualquier encargado de cualquier sucursal, de cualquier tienda de NoviCoches, se, eh, se acerca y le, le hace la, la, la solicitud de que le desea que un eh, proveedor de, de Fister le, le atienda porque no consigue repuesto y nosotros entonces le, hacemos, le damos la asistencia y no hay ningún inconveniente en esa parte. Perfecto. Eh, creo por ahora no tenemos más preguntas. No sé si alguien desea consultar alguna información. Tal y como dijo Eduardo, los productos los pueden conseguir en cualquiera de nuestras sucursales de Novi Coches y en Kohler eh, también lo pueden conseguir. Y cualquier información que deseen ampliar sobre los productos Pfizer como dijo Eduardo lo consultan directamente con nuestros vendedores y ellos les pueden hacer contacto directo. Bueno, o sea, Por no allá... también, eh, sí. no sé si sale otra pregunta. Está sí. bien. Okay. Sí. Eh, Entonces, ajá. Eh, consulta nuevamente el señor Edgar. Otra pregunta más. En la ducha, en la llave ya deteriorada. Eh, ¿Todas son iguales o tienen diferencias? O dice diferencias clientes o algo. Sí. Eh, eh, por lo menos acá, si te, eh, creo que el señor Edgar se refiere a, a esto, aquí, a esta parte, a esta parte aquí, digamos esa, esas estrías que traen la eh, para encajar, ya sea que tengas un émbolo de cruz, un, un control de cruz, de copa o de, eh, de lever, eh, sí, digamos hay dos tipos, hay dos tipos, hay digamos la eh, la línea clásica anterior, que las estrías son un poco más gruesas, eh, y si sí necesitas, digamos, eh, una, una copa que tenga eh, esas estrías internas más gruesas para que encaje, ¿no? La línea que es un poco un poco más reciente, tampoco es que esté nueva, pero es, digamos, la, la digamos, la línea clásica de nosotros que ustedes pues, la pueden ver en el mercado, porque, como les comenté, tienen una cruz, un lever y una copa. La línea vieja solamente es copa y la trae también, hay muchos productos genéricos chinos y de otras marcas también. Ese anterior, que solamente es copa, la estría es más gruesa, la estría es más gruesa. ¿Y cómo te das cuenta de eso? Si tu grifo, para abrir o cerrar, tienes que dar muchas vueltas, muchas vueltas. Eh, esa es la versión anterior, ese es un émbolo de compresión que llamamos nosotros, o que utiliza una guachita en la parte de atrás, utiliza un asiento también, entonces... El reemplazo de eso, si eh, tienes que desmontar todo, desmontar el émbolo, quiero decir, y hacer el cambio entonces de, de la guachita, eh, o, o el émbolo también se puede reemplazar. Esa es la versión anterior, la que tiene las estrías más gruesas, que solamente es de copa. La versión nueva, que es de disco cerámico, que, si, que te puedes dar cuenta si utilizas de esa o no, porque simplemente haces un cuarto de giro, también se le llama cuarto de vuelta. Eh, haces un cuarto de giro y abres, y un cuarto de giro y cierras. Esa es la versión nueva. Y digamos, esas sí tienen las estrías más finas. Esas tienen unas estrías más finas, así que el, el producto o el, el control que, 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 que quieras utilizarlo eh, puedes utilizar independientemente. O sea, puedes utilizar la, 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 la el de palanquita o de lever, el de cruz o el de copa. Los tres en esa versión funcionan igual. Eh, así que puedes eh, utilizar entonces eh, esa en la nueva, las estrías que son más... Más delgadas, ¿no? Más sencilla, más, 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 más pequeña. Ahí Esa sería básicamente la diferencia. Eh, veo acá que Camilo, Marcos Camilo Santos, pregunta también, eh, ¿los son genéricos o específicos de fister Son genéricos. O sea, eso es por medida. Generalmente, eh, puedes ir a una, una ferretería, puedes ir a, a, a un autorrepuesto incluso, eh, porque es, es caucho. No hay ninguna, digamos diferencia eh, que digamos no puedes utilizarlo o puedes utilizar producto genérico Fister, no es necesario. Eh, se puede conseguir de la mar, de la marca Fister, pero eh, no no tienes no, no vas a tener problema en utilizarlo eh, uno que sea genérico después que tenga la misma medida, no 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 debe haber problema. Siempre lleva, tratar de llevar la muestra, ¿no? Siempre ir con la muestra para para conseguir el que estás buscando. Y lo puedes conseguir en, en, en cualquier tienda, simplemente, ¿no? no tienes ningún problema. Bien, el señor Francisco y el señor Jorge te agradecen mucho por la información, por la capacitación. Eh, ten, no sé si tengamos alguna otra pregunta, todavía tenemos tiempo para que nos pregunten algo, aclarar alguna duda. Sí. Mientras salga alguna pregunta por allí, eh, importante para cuando tengas que hacer limpieza de tu grifería. Eh, si el grifo es nuevo, trate de no utilizar ningún producto eh, que venga por allí, digamos, de que para cuidar la grifería. Cuando el producto es nuevo, el acabado eh, eh, está, digamos, nítido, está, está pulcro. Eh, y si tienes una manchita por ahí, lo que te puedo recomendar que utilices es un paño de microfibra ligeramente húmedo, uno húmedo y uno seco, uno húmedo para hacer el primer limpiado y uno seco para, para ya aquí remover el, lo que te quede de exceso de, de humedad, cuando el producto es nuevo, cuando el producto ya tienes mucho tiempo, que, que de pronto eh, te encuentras con él o, va, o, o, o hay, digamos, alguien que te ha eh, hecho la consulta, eh, si ves que tiene mucho, mucho, digamos, muchas marcas, puedes intentar haciendo una mezcla 50% vinagre blanco y 50% agua eso lo puedes aplicar por con un atomizador rocías el producto eh, si tienes la posibilidad en algunos casos si son muy si está muy muy fuerte eh, y puedes quitar de pronto el lever puedes las la palanquitas, la cruz la copa lo que estés utilizando si la puedes quitar sueltas el tornillo la puedes sumergir en esa en esa solución por un tiempo determinado unos 15 20 minutos y lavarlo entonces con producto, con agua, y lo secas y lo aplicas. O sea, es, digamos, uno de, de los trucos, digamos, más, más difundidos y que más efectivos. Una, vinagre blanco, 50%, y, y agua. A, a partes iguales, lo puedes sumergir el producto allí o puedes aplicarlo con un atomizador para, para, lo dejas ahí eh, trabajando, digamos, y entonces eso te puede... Eh, lo remueves entonces con un paño húmedo de agua con agua normal y otro seco entonces para, para limpiarlo es una de las, de las recomendaciones que puedo hacerle para que que, que el brillo y el acabado del producto de, dure por mucho más tiempo excelente recomendación bueno por ahora ya no tengo más preguntas entonces muchas gracias a Eduardo por brindarnos toda la información que nos presentó ah tenemos alguna Adicional, sí. sí, el señor Edgar, una pregunta más. Tiene una caballita en el área de las lajas. Quiere reemplazar la regadera. Compró una de marca, pero es de agua caliente y fría y solo la quiere utilizar en agua fría. Pregunta si no tendrá ningún problema. No, no, no hay ningún problema. Como les comenté hace un rato, eh, el tema de regaderas es mucho más. Si viene capacitado de Cualquier marca, todas, todas, cualquier marca te van a funcionar tanto agua fría, agua caliente. Ya otros, 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 otros aditamentos como las mangueras, los aireadores, los émbolos en sí, eh, dependiendo de la marca, sí pueden tener un, este, alguna afectación. Si no está aprobado, la marca Fister, como les comenté, testea todas, todas, eh, Nuestros lotes de producción son testeados en, en, con agua caliente en alta presión. Obviamente, al soportar eso, ya descartamos que también trabaje con agua fría. Así que, eh, de parte de Fister, indiferentemente, si le quieres usar agua fría o agua caliente, te va a funcionar. Veo que Henry Roncal también hace una pregunta: dice que para las duchas, ¿cómo darle tratamiento cuando no salga bien el chorro? Primero es soltarla. Lo primero es soltarla y ver si no se ha acumulado sedimento. Sabemos que cuando se va el agua por alguna reparación que está haciendo el IDAN eh, o alguna constructora que esté pasando, o sea, cuando hacen las conexiones nuevamente, eh, viene el agua con sedimentos, piedritas, y si es un proyecto un producto nuevo, un proyecto nuevo puede haber arena, las ristras, esta que te dije, puede eh, algún pedacito de teflón que se haya ido de alguna, de alguna, de alguna unión, eh, eso puede taparlo, porque lo, los... Hay que tener algo bien claro: la entrada de agua de las regaderas son bien, bien pequeñas, ¿sabes? con lo mínimo se van a tapar. Así que lo primero sería entonces soltarla para revisar que no tenga nada que esté obstruyendo el, el paso del agua. Y ya cuando veas también que si pasa el agua, pero ves los chorritos que salen, como les comenté, que salen así eh, dispersos para donde no debe, este. Con un paño también de microfibra húmedo, puedes limpiarlo también muy fácil. No necesitas, digamos, utilizar ningún producto. Si ves que ya si sí se ve la, eh, 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 la calcarie o eh, la, esta, estas marcas blancas que van quedando ahí, también puedes utilizar el, 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 el rociador con, con vinagre y agua. Lo dejas ahí trabajando y lo, lo limpias entonces con un paño de microfibra. Pero lo primero sería desenroscarlo para ver si no está, no está obstruida. bien entonces no hay más preguntas hasta el momento muchísimas gracias a todos los que participaron muchísimas gracias a Eduardo por la excelente presentación y por este haber estado con nosotros el día de hoy les recordamos que tenemos eh, más capacitaciones los días miércoles y los días sábados se les estará llegando haciendo llegar las invitaciones publicando las próximas capacitaciones Tendremos próximamente una presencial. Y entonces, ya les mandaremos más información y sigan conectándose entonces a para, nuestras para, capacitaciones de red. Para un pequeño comercial ahí, igualmente eh, voy a tener, ya con tu permiso, eh, voy a, vamos a tener también uno para el 23 de, de agosto. Este es sobre cerraduras electrónicas, van a estar muy interesantes de, de Quickset, que es la marca hermana también de de Fister, así que ya saben desde aquí y, y busquen allí las. a su correo, por va a estar, le debe estar llegando la invitación para el 23 de agosto, creo que es en la, en la noche. Va para, a para estar muy interesante también. Sí. Vale, muchísimas gracias a todos. Que tengan un excelente sábado y nos vemos próximamente. Hasta luego. Gracias a todos, hasta luego.